Bueno, estoy con uno de los fundadores de la Red Radar, que este año va a cumplir 10 años. El integrante que ya hemos mencionado en otro momento, presidente, fundador, creador del Club Fortín de Vélez, que le vamos a hacer algunas preguntitas. Roque Pato Muñoz, ¿cómo te va? Hola Raúl, bueno, para mí es un placer compartir con vos que fuiste vos uno de la iniciativa de darnos la posibilidad de una organización, de organizarme, de hoy ser alguien. Siempre estuvimos trabajando, pero por ahí desorganizado, por ahí uno se organiza, pero siempre estuviste apuntalándonos para que mejoremos y empecemos a trabajar y nos encaminemos solos, pero Sí, hoy siempre. el club tiene su personalidad jurídica, es institucionalmente un club. Pero ¿cómo empezó el Fortín de Vélez? Porque vos hace muchos años que yo te conozco que estás con los pibes. Bueno, primero, nosotros cuando comenzamos se llamaba Sacachispa, nuestro primer equipo que se llamaba, le pusimos Sacachispa porque teníamos una comparsa y ahí empezamos a armar justo también un equipo de fútbol. Y justo en ese grupo que estábamos trabajando con los chicos de fútbol, en un tiempo más adelante nos dio la posibilidad que vino gente a probar jugadores. Y nosotros nos acercamos humildemente a la cancha Independiente con técnicos, gente que venía de Buenos Aires. Y en un momento, bueno, tuvimos la suerte de que uno de los dirigentes nos dio la posibilidad de que nos podíamos ir a Buenos Aires a probar justo con la gente de Vélez. Y esto surgió, bueno, a través de darnos esta posibilidad y que los chicos lo hicimos como un viaje de, no sé, un viaje para conocer, pero Dios nos ayudó, nos dio la suerte justo que en esa prueba que nosotros hicimos, justo Omar Ríos, el Chani, Pedro Larraqui lo seleccionó. Fueron tres El chicos. Chani Ríos, que ya van a ver la foto en el video, en el fútbol profesional salió de esta escuelita de fútbol. Sí, salió y bueno, y justo la gente de Vélez Arfiel nos dio la posibilidad de si nosotros queríamos trabajar para ellos. Y bueno, yo creo que esto que más queríamos para nosotros, que un club, una institución de Buenos Aires, una institución con un montón de cosas importantes, trabaja mucho en la parte social, cultural, deportiva, fueron que nos fue haciendo crecer también a nosotros, año tras año, que desde que empezamos a integrarnos y con la colaboración en ese momento que era el presidente Ricardo Petraca. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde viene esa, con Petraca, esa amistad tan profunda y ese patrocinio para el club, para la escuelita, ¿no? Bueno, Ricardo, cuando fui a Buenos Aires, me dice si le interesaba, me interesaba a mí trabajar para Vélez Arfiel y que cuáles eran las condiciones para nosotros era tener un buen comportamiento, de que podamos en el futuro ir llevando a chicos a conocer, darle la posibilidad de que la gente y los chicos también conozcan y la posibilidad de que por ahí puedan seleccionar a uno de los chicos más. Y Pato, el trabajo es tremendo porque tenés varias divisiones en estos momentos en la escuelita de fútbol, ¿no? De tres o cuatro por lo menos. Bueno, alrededor la cantidad de los chicos, bueno, hasta el año pasado éramos 150, todos los años más o menos 150, y este año quisimos optar por entrar en la Liga del Fútbol del Valle del Chubut. Y bueno, cuando llegamos en esta hace muy poco tiempo, muy pocos días, nos dijeron que habría que entrar con cuatro categorías. No nos cerraron las puertas, nos dieron la posibilidad, me daban la posibilidad de prestarme jugadores, yo dije que no, que yo prefería entrar en el torneo de apertura. Y de ahí entrar con los chicos nuestros. El Fortín de Vélez sale permanentemente en la prensa porque gana campeonatos. O sea, no es una escuelita humilde, de un barrio humilde, de barrios humildes, porque en realidad abarca varios barrios ahora, pero a nivel de éxito futbolístico tienen un montón de campañas campeones, ¿no? Sí, hemos, aparte de Omar Ríos, bueno, tenemos la suerte que Juanjo Méndez está jugando en Suiza hace ya 4 o 5 años. Cristian Torres también está jugando en Rusia. Son chicos que comenzaron con nosotros desde los 5 años. Después está Fabricio Lorriaga, está jugando en Puerto Madryn en el torneo argentino A. Este domingo tuvieron la suerte, chicos Brian Castillo y Arley Mele,
Meli, que también salieron de la escuela de fútbol nuestro, está con Racing en el torneo argentino B, o sea, en el banco, haciendo goles en la primera. O sea que para nosotros es más de una satisfacción, y nosotros trabajamos todos los días. ¿Cómo se financian, Pato? Porque ese movimiento de transporte, de camisetas. Nosotros, siempre por ahí hay gente que nos da una mano, no nos alcanza, porque es mucho. Hay muchos chicos con muchas carencias, calzado, camisetas, son pantalones. Chicos de familias humildes, sí. Son todos chicos de los barrios y del potrero de ahí, como nosotros decimos, sacamos. Chicos de las mil viviendas, del barrio Corral, de Progreso, de todos los barrios se acercan a donde estamos nosotros, y bueno, nosotros tenemos la suerte de poder brindarles lo poco, mucho que tenemos, pero siempre los que están con nosotros siempre les exigimos el comportamiento, la fotocopia de los boletines, qué conducta tienen, tratar de sacarlos de los problemas sociales que están pasando. Eso es el fútbol, pero el Fortín de Vélez está asociado íntimamente también a otra actividad que incluye a las mujeres. Esto es el carnaval. ¿Cómo es la historia del carnaval? Bueno, nosotros, tema del carnaval, venimos trabajando hace 32 años. Fuimos los fundadores de comenzar aquí los carnavales entre Leos, que se habían perdido. Tuvimos la oportunidad de participar en los carnavales de Comodoro Rivadavia, ganamos. Estuvimos participando en los carnavales en la fiesta de Cordero en Puerto Madryn, tuvimos la suerte de ganar. En los cursos de Rawson participamos. Acá entre Leo siempre tuvimos la suerte, bueno, por hacer las cosas bien, siempre tuvimos los primeros lugares, sin desmerecer a nadie. Y otro de los orgullos que tenemos a través de la comparsa nuestra y la escuela de fútbol Fortín de Vélez, que todas las comparsas que hay en distintos barrios son chicos que estuvieron con nosotros, y como se fueron haciendo barrios, fueron haciendo, distribuyéndose en otros lugares, fueron ellos los que también, de todo lo que nosotros fuimos compartiendo con ellos, armaron los grupos de comparsa, murga en distintos barrios. Entonces para nosotros es un orgullo, para mí, de que rescatamos la cantidad de chicos que estamos sacando a la calle. O sea que nuestra comparsa, tenemos que estar orgullosos que somos muchos, y la enseñanza que le hemos dado ha sido buena. Y ¿qué tendría que... ¿cómo podría ayudar un empresario o un programa de desarrollo social o un programa provincial con el Fortín de Vélez? ¿Qué está necesitando el Fortín de Vélez? Nosotros siempre decimos que todo lo que la gente nos pueda ayudar, colaborar, bienvenido sea. Nosotros necesitamos hacerle la ropa a los chicos, a las chicas de la comparsa, a los chicos de los instrumentos. Necesitamos comprar trompetas, queremos meterle música, queremos mejorar y queremos trabajar durante todo el año y teniéndolo contenido a todos los chicos para que hacer cosas para el Día de la Madre, el Día del Niño, cualquier escuela que los necesite, poder distribuirlo en distintos lugares y poder brindarle una ayuda a las escuelas y también a otras instituciones. El Fortín de Vélez no se queda recluido en la sede, sale a la comunidad, colabora con las escuelas, con las cooperadoras, con todo. Pato, el tiempo se nos va porque tenemos 10 minutos nada más para soporte de un video, pero bueno, yo le quería mostrar a la gente lo que es un emprendedor. En este caso, el caso tuyo, emprendiendo en un nivel muy difícil como es el deporte y como son las actividades culturales como el carnaval, que no son, digamos, funciones económicas, que no dejan plata, que no se puede cobrar. Entonces, lo que hacemos es un pedido, ¿no es cierto?, a los empresarios de todas partes, a la responsabilidad social empresaria, para que de alguna manera le tiren una mano al Fortín de Vélez, y espero que disfruten las fotos que van a ver, donde van a poder ver a chicos de Trelew, de condiciones humildes, con Chilaver, los van a ver con Bianchi, van a ver un montón de acontecimientos que Roque Pato Muñoz, como lo conocemos familiarmente acá, ha hecho posible para este modesto pero gran club que es el Fortín de Vélez. Entonces los dejamos hasta la próxima entrevista de otro miembro de la Red Radar.